el tema de hoy. Dije, ¡timón! ¡Qué lindo tema! ¡Qué timón! Porque cuando lo viviste, lo podés preguntar. Sí. No, no, no. ¿Y por acá? Miren, les digo que no me llamaría la atención. ¿Por qué? Porque en las encuestas que hicimos en Instagram, que las compartió Mejor de Mañana, Manana, y Eva Rodríguez, psicóloga, yo pregunté, ¿conoces o has tenido, o sea, en lo personal, o si has conocido a alguien que tenga una relación de ese tipo de relaciones que van y vienen, van y vienen, van y vienen, van y vienen eternamente y nunca están bien, ni tampoco nunca se separan? Y el... casi el 100% de la gente me dijo sí. Que sí, es que, sí, es que la gente que sí. Es honesta por ahí atrás de las redes. Y sí. También comentábamos con Luqui que no tiene que ser solamente una relación tóxica amorosa. No. Puedes tener una relación ¿también? Tóxica con una amiga, con algún amigo, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, o sea... Sí. Cualquier totalmente. Tipo de relación o no, Evita. Sí, totalmente. Y miren, esto está bueno que lo incluyamos, Dani, totalmente. Esto de que puede ser cualquier tipo de relación, ¿por qué? Porque acá hay un problema de fondo, más allá de que ahora vamos a hablar específicamente de este ciclo de ir y volver. Pero hay un problema de fondo, que es el siguiente. Que nosotros tenemos relaciones que elegimos tener. Tal vez culturalmente antes, hace 500 años, no elegíamos con quién nos podíamos casar, claro. O qué grupo social teníamos, o qué amistades teníamos. Nos destinaban a grupos y a relaciones. Uh-huh. Y te decían, te vas a casar con tal, y vos te vas a casar con tal, y se acabó. Hasta ahí llegaba la cuestión. Entonces no teníamos necesidad de saber cómo separarnos. Claro. Porque nos juntaban con alguien y no hacía falta que te supieras separar. Totalmente. Hoy por hoy podemos elegir con quién juntarnos, pero... nadie, ni la ciencia psicológica ni nadie, ahonda mucho en cómo separarnos saludablemente. Es decir, elegimos con quién estar, pero si te va a querer separar, arréglatela con los recursos que tengas, claro. Hace lo mejor que puedas. Y así es como estamos, que nadie sabe bien cómo separarse de una relación de pareja, de una relación de amistad, de dejar una carrera, de mudarse de un lugar. Los procesos de separación no tenemos muchas herramientas para hacerlos. Y esto entonces se vuelve una complicación cuando entramos en estas relaciones tóxicas. Exacto. Sobre duda. Todo... ¿sí? ¿Solamente las personas pueden generar relaciones tóxicas o puede ser una dependencia laboral o de una carrera, también una relación tóxica? Con un una entidad, decís sí. Bueno, ahí sería una relación unidireccional. Generalmente la característica de las relaciones tóxicas es que las dos partes colaboran y contribuyen a armar esta relación donde estamos unidos, pero a través del malestar. En ese caso, por ejemplo, que yo quiero dejar una carrera y no me animo, sí, hay una relación, podríamos decir, entre comillas, tóxicas. Este tema lo podemos trabajar otro día, las relaciones tóxicas, pero es unidireccional. Soy yo con claro, la carrera. La carrera no hace nada. Fui tóxico, entonces, en una es tóxica. Fui tóxico en una época. En otra, ahí está. En otra carrera no que tuve. Está psicoanalizando acá. Es en vivo, terapia en vivo. Psicoanalizando. Puede pasar, la tenemos acá y hay que aprovecharla. Igual no te sientas mal, porque la verdad es que todos tenemos esta... seguro. Esta posibilidad de alguna vez en la vida tener una relación tóxica obvio. Con alguien o con algo claro. O con nosotros mismos incluso también. Evita, ¿cuáles son los disparadores de, no sé, que le podemos dar a alguien de decir, me parece que yo estoy siendo tóxica, estoy siendo tóxico? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, mira, las relaciones tóxicas están caracterizadas por mucho malestar. Mm. O sea, vos estás en una relación donde la mayor parte del tiempo te sentís mal, te sentís como con negatividad, cargado, llegás bien a encontrarte con esa persona y te vas mal. O sea, te vas como contaminado por la relación, pero tampoco podés soltar, porque claro. Te da mucho miedo soltar. Entonces estás ahí como atrapado, me siento mal, no puedo determinar bien qué es lo que me hace sentir mal, hay una incomodidad, por eso decimos tóxico, porque es como un gas, yo no lo veo, pero está ahí contaminándome. No nunca estoy lo ves, nunca no lo ves. Sí, lo empezás a ver, después en un momento pero lo empezás cuesta, a ver. Claro, cuesta claro. Pero cuesta, situación. Sí, porque la relación tóxica, la característica que tiene es que nos relacionamos a través de la manipulación y la culpa. Hay uno que manipula y hay uno que siente que es muy culposo. Uh-huh. Entonces, como siento culpa, no lo dejo porque me está manipulando, pero el otro me está manipulando. Entonces, bueno, ahí se da un tejido complejo donde la mayor parte del tiempo siento negatividad, siento malestar, siento que me asfixia la relación, pero no la puedo soltar. Claro. Esta es la relación tóxica, pero bueno, esa es otra relación. Eva. Ahora vamos a hablar de las relaciones que no terminan nunca. Sí. Antes de hablar de eso me surgió otra duda. Sí. Estoy con muchas él dudas. Él se está psicoanalizando. Me estoy analizando con Eva me de forma encanta. Gratuita acá en el programa.
No, Eva, te quería consultar. Una persona puede ser buena, querer lo mejor para vos, pero a la vez ser tóxica, porque quizás uno asocia toxicidad a ser una mala persona o que busca presionar. ¿Podés tener buenos sentimientos e intenciones con el otro y sin querer ser tóxico? Sí, totalmente, totalmente. A veces tiene que ver no con la persona, con que tengas que ser un psicópata para ser tóxico. No, no. A veces es los momentos en los que nos agarran las relaciones, los procesos personales que estamos atravesando, si estás en una crisis, si estás mal, si no podés cuidar a la otra persona que tenés al lado. A veces es la relación, es el lugar en el que se pone la otra persona en la relación con vos. Un lugar súper complaciente. Entonces, bueno, yo empiezo como a pedir un poco más. Bueno, no tenés que ser una mala persona para plantear una relación tóxica. A veces simplemente se da así. Sí. El tema es que la relación, si no funciona, hay que tomar una decisión, que es lo mismo que pasa con las relaciones que dan vueltas y vueltas y no terminan nunca. Como dijimos recién, un porcentaje, casi el total de la gente dijo que conoce o ha tenido una relación que no termina nunca. Estamos hablando de estas relaciones donde van y vienen... Y que saben que no llegan a ningún puerto. Claro. O sea, sabemos que no nos llevamos bien, sabemos que no va a prosperar. Hemos probado, pero no nos podemos separar. Ahora, cuando... ¿Cuál es el fenómeno que ocurre? Que cuando nos separamos, sentimos inmediatamente un gran vacío, mucha angustia, mucha dependencia. Siento que necesito a la otra persona. Y se me activan fantasías de que es la otra persona la única en mi vida. Con él o con ella yo iba a ser feliz, teníamos tanto proyectado. Si no es con él, no va a ser con nadie. Entonces, me vuelvo a juntar o vuelve a aparecer. Miren, un mensajito es suficiente. Mando un mensajito. Alguien me dijo algo. Lo vi a tu ex... Ya está, es una señal. Lo interpreto como que tengo que volver, vuelvo. Estamos bien en una parte como del enamoramiento nuevamente, la luna de miel. Estamos bien por muy poquito tiempo. Mientras más larga la relación, es más corto el tiempo que estamos bien. Cuando ya llevamos muchos años de desgaste, estamos bien 3 horas. Y volvemos a estar volvemos mal. A lo mismo. Y volvemos a es lo mismo. Es como un despertar, no tan despertar. Y pienso por ahí que del otro lado hay muchas personas que están diciendo... Yo tengo una relación tóxica, no porque te lleves mal con tu pareja, con tu amigo, con tu mamá, con tu papá, significa que lo tenés. Fíjate si estos indicadores que nos está dando Eva pueden llegar a ser de una relación tóxica, porque podemos confundir también. ¿Nos llevamos mal en una relación? ¿Es tóxica? No. No, no, no. Y a veces estas relaciones que empiezan y terminan, no necesariamente van a tener la característica de una relación patológica en el sentido estrictamente del término, ¿no? Que sería una relación donde hay violencia, donde hay enfermedad, o tampoco de una relación tóxica en el sentido de que tal vez no necesariamente yo me siento como que el otro me envenena o me siento tan negativo, tan mal cuando lo veo. Simplemente es que a veces no funciona. O sea, nos volvemos a juntar y yo me doy cuenta que o que no te quiero, ya no te amo, te quiero, pero no te amo, no funciona, no queremos las mismas cosas. A veces no tiene la característica de tóxica, en el sentido de que no es que me contamine tu presencia, sino que como pareja no funciona, no es lo que quiero, no nos proyectamos al mismo lugar. Pero, ¿por qué terminamos volviéndonos a juntar? ¿Por qué existe el enganche ese donde yo doy el brazo a torcer y digo, sí, vuelvo con esta persona? Primero que nada, como a mí siempre me encanta enfocarnos, es la base biológica. Somos un cuerpo que adentro del cuerpo existe la psiquis, el alma, todo eso, pero el cuerpo es muy importante. Entonces, las hormonas. Tenemos un dispositivo hormonal que está armado para eso, para que vos, cuando encontrás un clan, cuando encontrás un compañero o una compañera, armás una prole, tenés hijos, hay algo de químico, del olor, que no te deja desprenderte de esa persona. Vos, en el plano vincular, relacional, vos te podés llevar pésimo y entender que no, con esta persona no me proyecto, pero la olés. Y se me afloja todo. Bueno, tengo que volver. Sí, ya la extraño. Y eso total. Es noradrenalina, es oxitocina que está circulando por tu cuerpo. Son sensaciones. No lo confunda con amor. No lo confundamos con la decisión. Me encantó, Eva. Con la decisión consciente, madura y reflexionada de que yo elijo volver a darle una oportunidad a esta persona. Son sensaciones. La sensación de que es el amor de mi vida porque lo escuché, los sentidos, escuché, lo olí, estuve cerca de esa persona, pensé en esa persona, hormonas. Dejemos que pase la sensación y después fíjate si realmente tenés una decisión tomada de volver con esa persona. Y acá hay una pregunta súper interesante para las personas a las que esto que estoy diciendo les suena como, ay sí, cada vez que yo lo veo se me desarma todo y ahí nomás volvemos. Pregúntate lo siguiente. Qué fina sos para hablar. Pregúntate lo siguiente. Ok, vos volvés hoy, pero
¿qué va a pasar mañana con esa relación? Y si tenés una respuesta coherente para darte, mañana va a pasar esto y esto porque va a cambiar esto y esto, date una oportunidad. Pero si no tenés una respuesta a qué va a cambiar mañana, y tu respuesta es, no, nada va a cambiar mañana, porque él no cambió, yo no cambié, las cosas siguen iguales. Entonces, traspasa esa sensación, porque esa sensación de extrañar, esa sensación de desesperación de tu cuerpo, va a pasar. Y no es argumento suficiente como para que vuelvas a una relación que no funciona. Después, gracias, gracias. Yo la voto. ¿Ustedes la votan? Votan. Yo creo que todos los lunes venís como a despertar ciertas situaciones que le pasan del otro lado porque realmente sos tan... clara. Tan clara, totalmente, con lo que explicás, que es como tan real. Bueno, es tan necesaria para nuestras vidas. Es la psicología misma, pero puesta en palabras simples para que la entendamos todos, chicos. Eva, y para la gente por ahí que no sabe cuál es la punta del ovillo, ¿cuál sería un primer paso más allá de decir, bueno, esto en tal y tal tanto tiempo no va a cambiar, el mañana va a seguir igual? ¿Cuál sería otra medida para decir, bueno, tengo el puntapié para poder avanzar? Avanzar en el sentido de querer despegar de esta relación tóxica. Ahora, cuando ustedes me digan, voy a dar consejos de las cosas que sí tenemos que hacer para soltar la relación y consejos de las cosas que no tenemos que hacer para soltar la relación. ¿Viste cuando los presidentes se tienen que vender con la gente? ¿Que tenés un minuto? Ya. Empezó el conteo. Tiempo, Eva. Bueno, entonces, los consejos. Primero que nada, como dijimos recién, sepárate de tus hormonas. Esto sí lo tenés que hacer. Sepárate de tus hormonas. ¿Qué significa separarte de tus hormonas? Distancia, por favor, no veas a esa persona. ¿Cuántas veces hemos escuchado amigos y yo pacientes en el consultorio que nos dicen, no, pero nos seguimos viendo igual, porque nos queremos tanto, que cada tanto nos juntamos a tomar un cafecito, estamos en contacto? No, eso va directo a una reconciliación, porque tus hormonas te lo van a pedir. Entonces, distancia. Después, por otro lado, afrontar el duelo. Estamos perdiendo algo, estás decidiendo separarte de alguien. Separarse implica una distancia y implica que hay algo que yo tenía que ya no voy a tener más y eso me va a generar dolor. Y ese dolor no es una enfermedad, es un dolor normal. Es un dolor que está acá porque estoy haciendo un proceso, porque estoy generando un cambio, porque estoy avanzando en mi vida. Afrontar el duelo sin miedo, sin pensar que porque algo me está doliendo me voy a desarmar como persona. Este es un gran mito de este tipo de relaciones, que es que si rompo con esta persona, se rompe mi vida. Uh-huh. No, tu vida no se rompe, tu vida sos vos. Vos no te rompes, probablemente vas a sentir dolor, pero eso significa que tu vida se desarma. No, ahí es lo mismo que le dije a Perla. Tenés que fortalecer tu vida interior, porque tus emociones, tu vida, tus decisiones no dependen de otros, dependen de vos. Entonces, un gran trabajo de fortalecimiento interior. No sé si hasta ahí vamos. Clarísima. Perfecto. Eva. Sí, Eva. Un aplauso merece, vamos. Eva, por favor. No, clarísima. Y no sé si tenemos tiempo, les doy los consejos de las cosas que no tenemos que hacer. No, muy rapidito. Fer, ¿qué nos decís? Muy rapidito. Pero en 30 segundos. Bien, evitemos las relaciones carilina o las relaciones toallita, pañuelito descartable. Carilina. Es la relación donde yo dejo a una persona y sale otro pañuelito mágico, y sale otro pañuelito mágico, y sale otro pañuelito mágico. Otra persona sería eso. Claro, es otra persona. Eso está mal. Eso está mal, porque la famosa frase, un clavo nos saca otro clavo. No solo que no hace frente al duelo que tenés que hacer, sino que ahora, después, tenés el problema de esa persona de la que te tenés que despedir, porque tampoco es una persona realmente para vos. Entonces, ni afrontaste el duelo y ahora te agregaste un problema que es despedirte de esta nueva persona. Y no pensar solamente en lo malo. Hay muchísima gente que a mí me dice, no, me voy a enfocar en lo malo, yo voy a pensar en lo malo, si me conecto con lo malo de esa persona, entonces me voy a olvidar. Pero un día, cuando pase el tiempo y vos estés haciendo el duelo, van a aparecer los recuerdos de lo lindo de esa relación. Esa relación ha tenido cosas buenas y cosas malas. Y vos tenés que integrar a las dos y darte cuenta que si no querés estar en esa relación es porque lo malo pesaba más, pero lo bueno también estaba. No hace falta que lo niegues o lo tapes. Vos estás decidiendo y sos capaz de elegir. Perfecto, en qué relación, Evita, querés estar. Pero mirá, sos una fantástica genia. Eva. Le vamos a poner el título.